Muchos no piensan adecuadamente sobre la pareja que tienen o quieren tener a su lado. La gran mayoría de las personas termina eligiendo una pareja por cuestiones como el físico, el dinero o el poder. Son elementos básicos que a nivel biológico tienen cierto criterio y es que están asociados con el principio de la supervivencia. No es que esté mal en sí tener en cuenta esas características. Lo que está mal es solo basarse en esas características y encima tenerlas en cuenta sin ningún contexto, base o valores. Cuando elegimos nuestra pareja, sea hombre o mujer, tenemos que pensarlo como una sociedad en donde las energías, las vibraciones y el poder mental son potenciados al máximo. Decía Jesús de Nazaret, cuando dos almas se unan bajo mi nombre, moveréis montañas. Y este es un principio que está latente en todo lo relacionado con el mundo del éxito. Por ejemplo, Napoleon Hill decía que hay una mente maestra. Napoleon Hill fue un estudioso del éxito. Se encargó de estudiar a personas como Rockefeller, Benjamin Franklin, Ford, entre otras muchas celebridades exitosas de su momento. Analizando a cientos de hombres y mujeres exitosas, descubrió los principios del éxito. Entre ellos, notó uno muy interesante. Las personas exitosas se asocian con personas exitosas. Es decir, vibraciones similares se alinean. Él descubrió que cuando dos o más mentes se unen y están alineadas en una misma dirección, en una misma frecuencia, se crea una mente superior, una mente maestra. Esta mente no suma las partes que la componen, sino que se multiplican teniendo un incremento exponencial. En otras palabras, una mente más otra mente no son dos mentes, sino que es una mente maestra que multiplica exponencialmente las capacidades de los individuos. Si vos sos una persona rica y tu pareja también es una persona rica, ambos van a ser aún más ricos trabajando juntos. Tenés que hacer asociaciones con grandes mentes para que tu vida vaya bien o al menos vaya hacia la dirección, hacia el camino que vos querés recorrer. Sabiendo esto, ¿vas a seguir eligiendo a personas que no vibran en tu misma frecuencia? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Pero déjame que te sigo explicando un poco más, si es que aún tenés algunas dudas. Te voy a poner un ejemplo. Si una mujer está buscando tener una relación de largo plazo, hijos y una vida estable, ¿qué tipo de hombre debería elegir? Lógicamente, y siguiendo la razón, un hombre que busque una relación a largo plazo, que quiera hijos y que piense en una relación estable. Lamentablemente, en muchos casos se elige lo contrario a lo que uno busca bajo el falso pretexto de que los opuestos se atraen. Una mujer es fiel busca a un hombre mujeriego o viceversa. Un hombre bueno busca a una mujer tóxica. ¿Por qué tomamos esa clase de decisiones? Parece que solo buscamos nuestra propia ruina. ¿Por qué, si queremos tener hijos, nos buscamos una pareja que no los quiere? ¿O buscamos una pareja que ya tiene hijos, pero con otro hombre u otra mujer? Esto se debe muchas veces a que tenemos miedo a la felicidad. Las personas, contrario a lo que se suele decir, no buscan la felicidad, buscan ser mártires. Prefieren andar todo el día con la capa del pobrecito que con la espada de la gloria. Quieren una excusa, quieren excusas para justificar lo mal que les va en la vida. Y esto no puede ser así. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Déjame en la caja de comentarios si vos conoces a una persona que todo el tiempo se está justificando, que intenta hacerse el pobrecito o intenta ser un mártir. Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. ¿Cómo puedo elegir la pareja correcta? Te voy a dar algunos tips muy importantes para elegir correctamente a tu compañero o a tu compañera de vida.
Número 1, sanate a vos mismo. Una persona rota no puede estar con una persona sana por el principio de vibración. Si una persona está rota por dentro, va a buscar personas que estén igual o más rotas que ellas, porque recordá, vibraciones iguales se atraen. Si vibro con negatividad, atraigo negatividad. Así que lo primero que tenés que hacer es darte un tiempo para sanarte a vos mismo antes de empezar la búsqueda, entre comillas, de un nuevo amor. Una vez que vibres de manera positiva, con una sonrisa en tu cara cada mañana, es momento de comenzar a abrir tu corazón de nuevo. Número 2, desenamórate. El enamoramiento es algo biológico, son nuestras hormonas queriendo continuar con la especie. Si queremos elegir la pareja correcta, debemos desenamorarnos primero para ver la realidad de la otra persona, ya que el enamoramiento es como un velo que cubre nuestros ojos y solo nos permite ver lo bueno de la otra persona. Espera un poco, no te apures. Si estás enamorado o enamorada, dale tiempo a la relación para ver cómo fluye todo y ver lo malo de esa otra persona. Eso que digamos oculta, porque realmente todos ocultamos cosas en un principio cuando comenzamos una relación. Es un juego de mentiras en donde tratamos de mostrar lo mejor de nosotros elevado a la décima potencia. Algo insostenible en el tiempo. Salimos a comer todos los días, paseamos por el parque, caminamos, comemos chocolates, cuando por ahí en realidad ni siquiera nos gusta ir a un restaurante y preferimos cocinar. Odiamos caminar y el chocolate nos repugna. Espera que pase esa etapa, la etapa del enamoramiento, antes de tomar cualquier decisión. Número 3. Valores similares. Un error común es buscar personas que no comparten tus bases, tus fundamentos, sean cuales sean. Si vos sos una persona trabajadora, es mejor estar con una persona trabajadora y no con un vago. Vas a vibrar mejor con una persona con la que compartís ciertos valores. No quiere decir necesariamente que los dos amen exactamente lo mismo, por ejemplo, el mismo deporte, pero sí que ambos sean deportistas. Por ahí, uno juega al fútbol y el otro es un maratonista. La base es el deporte, solo que ambos lo ejecutan de manera diferente y eso sí está perfecto. En el caso de la persona trabajadora, puede que ambos sean muy trabajadores, pero uno prefiere ser emprendedor y otro prefiere ser empleado, pero ambos lo dan todo. Las bases son exactamente las mismas, el trabajo, solo que ambos lo ejecutan de una manera diferente. Si queremos tener una familia, puede que nosotros querramos 5 hijos, pero la otra persona solamente quiera 3. La base sigue siendo la familia, ambos quieren la familia. Y va a seguir siendo la familia, sean 2, 3, 4 o 5 hijos. Número 4. No le saques a otro. Si vos estás enamorado de otra persona que ya tiene pareja y está feliz, no intervengas. El karma que genera la intervención en una pareja feliz se multiplica exponencialmente por el principio de la mente maestra. Si buscas destruir a una familia feliz, el karma que vas a generar puede ser realmente devastador, puede arruinar tu vida dependiendo de la felicidad de esa pareja. Además, tu propia relación va a estar viciada. ¿Qué puedes esperar de una persona que engañó a su pareja, abandonó a sus hijos y ni siquiera se hace cargo de absolutamente nada? Bueno, seguramente haga exactamente lo mismo, pero con vos. Si la otra persona dice que su relación va mal y que la quiere dejar, que primero deje a su pareja, que arregle sus cosas, que se sane a sí mismo y después que él mismo empiece esa nueva relación con vos. No durante, sino después. Estos principios son muy importantes, estos 4 principios que te acabo de nombrar. Así que tenelos en cuenta a la hora de comenzar una nueva relación.
Déjame en la caja de comentarios si alguno de estos principios ya los aplicás o si hay alguno que te llame la atención. No te olvides de visitarnos en www.atraccionsimple.com porque ahí tenemos un programa que te puede cambiar la vida. Te voy a estar dejando el link directo acá abajo en la descripción. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.